Hola, mi nombre es Carlos. Soy miembro del Global Board de Plan for the Planet. Mi primer acercamiento con el medio ambiente fue a los 16 años. Formé parte de un grupo de voluntarios donde ayudábamos refugios de animales, les dábamos comida, les dábamos agua y los paseábamos de vez en cuando. Ja, ich habe bemerkt, dass die Klimakrise real ist, als ich die atemberaubenden Dokumentarfilme von Sir David Attenborough gesehen habe und die Fotos gesehen habe, wie die Natur einmal war und wie sie heute ist. Poco después de eso, acabando la preparatoria a los 18 años, me di cuenta de todo el daño que hacían las grandes empresas, toda la contaminación, los residuos. Me di cuenta de que la crisis climática era real y teníamos que hacer algo al respecto. Ich habe Vorträge vor Schulen gehalten, bei anderen Events. Ich habe Plan for the Planet bei Messen vertreten und auch Schokoladenverkostungen organisiert. Empezamos dando pláticas, charlas, cursos a niños y a jóvenes en general sobre la educación ambiental, sobre los árboles, las reforestaciones y todo lo que podemos hacer para combatir en esta lucha. Como miembro del Global Board de Plan for the Planet, nosotros nos encargamos de estar en contacto con todos los grupos y clubes que hay en todo el mundo. Bäume pflanzen hilft nicht nur gegen die Klimakrise, sondern schafft auch Wohlstand, Arbeitsplätze und Lebensraum für Tiere. El día de hoy me gustaría hablar con ustedes, con toda la juventud, y decirles que es momento de hacer el cambio. Necesitamos tomar acción y hacer cosas que realmente impacten en nuestras vidas, porque si no, las consecuencias pueden ser catastróficas. Die Zukunft einer Nation hängt von ihrer Jugend ab. Also engagiert euch und steht für eure Zukunft ein. Um mehr über die Organisation Plan for the Planet zu erfahren, geht auf unsere Webseite und ladet euch die kostenlose Plan for the Planet App herunter.